Hola, bienvenidos. Mi nombre es Jenny, dueña de la marca Jenita de Amor. Y en esta ocasión quiero enseñarte a hacer este simpático Among Us. Está sentadito. Y vamos a aprender también a hacerles unos gorritos. Vamos a hacer este gorrito de hoja y también este gorrito de huevito. Esto lo vamos a hacer en el segundo canal, así que yo les voy a dejar el link en la descripción y también aquí arribita para que se vayan a realizar los gorritos si es que quieren ponerlos y personalizar estos Among Us. Mide 15 centímetros de alto y es bastante gordito. Si ustedes ven mi mano, es grandecito. Hicimos unos pequeñitos que están en mi canal, en mi segundo canal también, y también les voy a dejar el link arriba por si quieren hacerlo más pequeñito, pero yo lo quería hacer para este canal principal, así más grandecito, más peluchito, para que los puedan abrazar y tenerlos ahí sentaditos en su escritorio. ¿Qué les parece? Si les gusta este muñequito y lo quieren realizar, nos vamos por los materiales. Los materiales que vamos a usar para hacer a nuestro Among Us va a ser rojo. Yo voy a ocupar rojo para la base, pero ustedes lo pueden hacer del color que gusten. Vamos a usar celeste para hacerle el visor, blanco para marcar esa puntita, así que necesitamos súper poquito, y negro para marcar la orilla del ojito. Más o menos vamos a ocupar un poquito más de 50 gramos para hacer este muñequito. Yo lo voy a usar, es una lana gruesa, pero ustedes lo pueden hacer con el material que tengan. Solamente fíjense si en la etiqueta sale 3 milímetros el crochet, usen un 2,5 y así vayan jugando. Yo voy a usar el 2,5 para esta lana gruesa, pero ustedes pueden usar cualquier material, ¿ya? También vamos a usar marcador para saber dónde vamos terminando nuestra vuelta y dónde comienza. Aguja lanera, tijeras y por supuesto nuestro algodón de relleno. Teniendo listos nuestros materiales, vamos a comenzar. Con nuestra lana del color que vamos a hacer a nuestro muñequito, vamos a hacer una cadeneta de 21 puntos. Yo voy a pasar mi crochet así. Así. Ustedes pueden hacer un nudo para empezar el primer punto, no es problema. Este es para firmar y empezar a trabajar nuestra cadeneta. Entonces vamos entrando así en el hoyito que nos queda y ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así van haciéndolo hasta completar los 21 puntos. Ahí ya tenemos nuestros 21 puntitos, que es la cadeneta que estamos haciendo. Y ahora en la vuelta número 1 vamos a tejer 19 puntos. Contamos el primero, ahí tenemos uno, vamos a contar, tenemos 21 puntos, pero vamos a tejer 20 porque el primer punto hacemos la subida de la vuelta. Entonces tejemos y tejemos esta hebrita. Y vamos a tejer, ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, siempre más lento esta vuelta porque es el inicio. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 puntos. Ahí tenemos 19 y nos queda un puntito. Y en este puntito que nos queda vamos a aumentar 3 puntos. Hacemos 1, 2 y 3 puntos, que va a ser el aumento de la esquina. Entonces tejemos 19 puntos y en el punto número 20 vamos a hacer un aumento de 3 puntos. Y lo mismo vamos a hacer acá. Vamos a tejer 19 puntos y en el punto 20 aumentamos 3 puntitos
y vamos a tener un total de 44 puntos al finalizar la vuelta. Vamos a comenzar acá con el primer puntito, que siempre queda como un poquito escondido, pero está ahí. Y tejemos nuevamente los 19 puntos. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5, y así vamos tejiendo hasta terminar los 19. 16, 17, 18, 19, y en este puntito que nos queda en la esquina hacemos 3 puntitos. 1, 2 y 3. Y ahí terminamos nuestra primera vueltita y nos quedamos, como les comentaba, con 44 puntos. Ahora vamos a hacer la vuelta 2 y aquí ya vamos a empezar a usar el marcador. Aunque ustedes los pueden usar desde el inicio, no hay problema. Pero como es tan difícil agarrar las cadenetas, entonces en la vuelta 2 vamos a tejer 20 puntos. Tejemos 1, lo marcamos. Tejemos 2, 3, 4, 5. Vamos tejiendo hasta tener nuestros 20 puntos. 19 y 20. Entonces ya tenemos nuestros 20 puntitos. Y ahora lo que vamos a hacer, mucho ojo, vamos a aumentar nuevamente en este puntito que sigue aquí, hacemos el aumento. En el punto 21 hacemos el aumento. Y en el punto 22 también hacemos un aumento. Entonces hacemos 20 puntos, en el 21 un aumento, en el 22 un aumento. Y ahora vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a tejer 20 puntitos, en el 21 un aumento, en el 22 un aumento. Y vamos a tener un total al terminar la vuelta de 48 puntos. Ahora nos vamos por la vuelta número 3, donde vamos a tejer 21 puntos. Tejemos el primero, lo marcamos, tejemos 2, 3, 4, 5, 6, y así vamos tejiendo hasta terminar los 21 puntos. 20 y 21 puntos, ahí tenemos 21 puntos. Ahora en el punto número 22 vamos a hacer un aumento. Aumentamos en el punto 22. Vamos a tejer un punto en el 23, un punto normal, y en el 24 hacemos 2 puntitos. ¿Ya? Entonces, tejemos, resumen, tejemos 21 puntos, en el punto 22 vamos a hacer un aumento, en el punto 23 tejemos un punto, y en el punto 24 vamos a hacer un aumento. Y esto lo vamos a repetir en la al frente, que es como un efecto espejo, si ustedes se fijan. Acá vamos a tejer 21 puntos, en el 22 vamos a tejer un aumento, en el 23 un punto y en el 24 un aumento, y nos van a dar un total de 52 puntos. Ahora nos vamos por la vuelta número 4. Recuerden que las vueltitas las vamos contando del medio para arriba, ¿ya? Entonces ustedes ven ahí 1, 2, 3 y abajo hay 1, 2, 3. Ahora nos vamos por la vuelta 4, donde vamos a tejer 22 puntitos. Tejemos 1, lo marcamos, tejemos 2, 3, 4, 5, 6, vamos a ir tejiendo un punto abajo en cada punto hasta completar los 22. 19, 20, 21 y 22. Ahí tenemos ya los 22 puntitos. En el punto 23 vamos a tejer un aumento. Hacemos un aumento en el 23. Luego el 24 tejemos un punto. El 25 tejemos un punto. Y en el 26 vamos a hacer el aumento. Y ahí estaría la mitad de nuestra vuelta. Vamos a ir haciendo los aumentos donde hacíamos los otros aumentos, si se fijan. ¿Ya? Entonces tejemos nuevamente 22 puntos, en el punto 23 hacemos un aumento, tejemos un punto bajo en el 24, un punto bajo en el 25 y luego en el 26 hacemos un aumento. Y vamos a tener 56 puntos para terminar la vuelta. Ahora nos vamos por la vuelta número 5, que sería nuestra última vuelta de aumentos. Y vamos a contar 23 puntitos, tejemos el primero,
lo marcamos, tejemos 2, 3, 4, 5, 6, 20, 21, 22 y 23 puntos. Ahí tenemos los 23 puntitos. Y ahora en el punto 24 vamos a hacer un aumento. Tejemos 2 puntitos acá. Luego en el punto 25 tejemos un punto. En el 26 tejemos un punto. Y en el 27 tejemos un puntito. ¿Ya? Y ahora en el 28 vamos a hacer un aumento. Y ahí terminaríamos la mitad de nuestro tejido. Y ahora hacemos lo mismo. Tejemos 23 puntos. En el 24 hacemos un aumento, en el 25 tejemos un punto, en el 26 tejemos un punto, en el 27 tejemos un punto y en el 28 hacemos un aumento y vamos a terminar con 60 puntos. Vamos a tejer desde la vuelta número 6 a la vuelta número 35 un puntito bajo en cada punto, o sea, como se nos presentan los puntitos, ya no aumentamos ni disminuimos porque ahora vamos a tejer el largo de nuestro muñequito. Y les va a quedar así como una almohadilla. ¿Ya? Esta parte es la de abajo y ahora vamos a ir cerrando la parte redondita de arriba. Y lo que vamos a hacer ahora en la vuelta número 36, vamos a hacer disminuciones. Vamos a disminuir en la vuelta 36 cada 10 puntitos. Entonces tejemos el primero, lo marcamos, tejemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntitos. Ahí tenemos 10 y vamos a hacer una disminución. Y yo les enseño en todos mis videos la disminución invisible, pero aquí también se los voy a enseñar por si es primera vez que ves uno de mis videos. Entonces, para hacer la disminución invisible, tenemos el punto, estas dos espiguitas. Vamos a tomar la espiguita de adelante, así la metemos en el crochet. Luego la del otro punto hacemos lo mismo, también metemos ahí, en el segundo punto, la hebrita. Y ahora tomamos esta hebra y la pasamos entre medio de esos dos puntos, así. Y luego cerramos el punto. Y ahí está la disminución invisible, porque no deja ni una huella, no se nota. ¿Ya? Esto lo van repitiendo en toda la vuelta. En la vuelta 36 nos quedaron 55 puntos. Ahora vamos a hacer la vuelta número 37, donde vamos a disminuir cada 9 puntitos. Tejemos el primero, lo marcamos, tejemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Y ahora hacemos la disminución. Esto lo vamos a repetir en toda la vuelta. En la vuelta 37 nos han quedado 50 puntos. Ahora nos vamos por la vuelta número 38, donde vamos a disminuir cada 8 puntos. Tejemos el primero, lo marcamos, tejemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntitos. Y en este que sigue hacemos la disminución. Esto lo realizamos en toda la vuelta. Y nos ha quedado un total de 45 puntos. Ahora nos vamos por la vuelta 39, donde vamos a disminuir cada 7 puntos. Tejemos el primero, lo marcamos, tejemos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntitos. Y ahora hacemos la disminución. Esto lo vamos a repetir en toda la vuelta y deberían quedarnos un total de 40 puntos. Ahora nos vamos por la vuelta número 40, donde vamos a disminuir cada 6 puntos. Tejemos el primero, lo marcamos, tejemos 2, 3, 4, 5, 6
Y en este que sigue hacemos la disminución. Esto lo vamos a realizar en toda la vuelta y al finalizar nos van a quedar 35 puntos. Y vamos a empezar a echarle ya relleno a nuestro muñequito porque se nos va a ir achicando más todavía el ingreso. Entonces vamos a ir completándolo, que nos quede bien apretadito el relleno, que no nos quede duro, pero recuerden que con el mismo algodón le vamos también, le vamos dando la forma a nuestro muñequito. Así que acomodan bien el relleno. Ya, ahí ya lo tengo listo, bien gordito, bien rellenito. Pero también, si ustedes lo sienten, van a darse cuenta de que está igual blandito. Y ahora, con mucho cuidado para no enredar la lana con el algodón, vamos a ir tejiendo nuestra vuelta 41, donde vamos a disminuir cada 5 puntos. Tejemos el primero, lo marcamos. Tejemos 2, 3, 4, 5 y en este que sigue hacemos la disminución. Esto lo vamos a realizar en toda la vuelta y nos van a quedar 30 puntos al terminar. Ahora nos vamos por la vuelta número 42, donde vamos a disminuir cada 4 puntitos. Entonces tejemos el primero, lo marcamos, tejemos 2, 3, 4 y en este que sigue hacemos la disminución. ¿Ya? Entonces tejemos 4 en una disminución. Esto lo vamos a realizar en toda la vuelta y al finalizar nos van a quedar 25 puntos. Ahora vamos a disminuir en la vuelta número 43 cada 3 puntitos. Tejemos el primero, lo marcamos, tejemos 2, 3 y en este que sigue hacemos la disminución. Esto lo vamos a realizar en toda la vuelta y nos va a quedar un total de 20 puntos. Ahora nos vamos por la vuelta 44, donde vamos a disminuir cada 2 puntitos. Tejemos el primero, lo marcamos, tejemos el segundo y en este que sigue hacemos la disminución. Esto lo vamos a repetir en toda la vuelta y nos va a quedar un total de 15 puntos. Como ya nos queda poquitito para cerrar, vamos a terminar de rellenar porque la idea es que nos quede bien redondito arriba también, bien parejito. Entonces ustedes terminan de rellenar todo el espacio vacío que nos vaya quedando para que nos quede así bien redondita la parte de arriba. Y ahora nos vamos por la vuelta número 45, donde vamos a disminuir cada un puntito. Entonces tejemos el primero, lo marcamos y en el siguiente hacemos la disminución. Esto lo repetimos en toda la vuelta y nos van a quedar 10 puntitos. Y ahí nos quedan los 10 puntitos y vamos a dejar una hebrita porque luego lo vamos a cerrar con la aguja, pero no todavía. Entonces vamos a reservar el cuerpito y ahora vamos a tejer las piernecitas de nuestro Among Us. Ya, entonces para hacer los piecitos vamos a hacer un anillo mágico de 8 puntos. Y si es primera vez que veo uno de mis videos, les voy a enseñar a hacer el anillo. Vamos a tomar esta hebrita hacia adelante, la giramos en nuestro dedito y la ponemos así como una especie de cruz. Luego introducimos el crochet, tiramos esta hebrita hacia afuera, giramos el crochet y luego tomamos esta hebrita de acá. Se ve más complicado, pero a medida que lo vayan haciendo lo van a encontrar fácil. Si no, simplemente enrollan en su dedito, luego pasan esta hebrita así y la cierran. Y la cierran y también ahí tienen el anillo mágico. Así de fácil. Entonces vamos a trabajar en él y vamos a hacer 8 puntitos. Recuerden que siempre tienen que trabajar sobre las 12 hebritas que les quedan y les va a quedar así. Y vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntitos. Ahí tenemos los 8 puntos, entonces vamos a tomar
acá arribita con nuestros deditos, a presionar y vamos a tirar esta hebrita para cerrar nuestro anillo. Ahí la tenemos bien cerradita y ahí estaría nuestro anillo. Ahora vamos a trabajar en la vuelta número 2, donde vamos a aumentar en todos los puntos. Si ustedes ven, ahí está la espiguita del punto. Entro con estas dos, entro ahí, entre medio de las dos, y saco uno, lo marcamos, y en el mismo hago otro. Y eso sería un aumento, hacer dos puntos en cada punto. Y esto lo hacemos en toda la vuelta y nos va a quedar un total de 16 puntos. Ahora nos vamos por la vuelta número 3, donde vamos a aumentar cada un punto. Tejemos el primer puntito, lo marcamos. Y en el siguiente hacemos dos, hacemos el aumento. Y esto lo vamos a repetir en toda la vuelta. Tejemos uno, un aumento, uno, un aumento. Y al finalizar nos van a quedar 24 puntos. Ahora nos vamos por la vuelta número 4, donde vamos a aumentar cada dos puntos. Tejemos el primero, lo marcamos, tejemos dos y en este que sigue hacemos el aumento. Tejemos dos puntitos en un punto. Esto lo repetimos, dos puntitos, un aumento hasta terminar y nos van a quedar 32 puntos. Luego vamos a tejer desde la vuelta número 5 hasta la vuelta 17, un punto en cada punto, o sea, sin aumentar ni disminuir, tejemos un puntito en cada puntito para que nos dé el largo. Y vamos a hacer dos piernecitas. Y las vamos a reservar. Ahora le vamos a hacer la mochila a nuestro tripulante. Y para eso vamos a hacer una cadeneta de 18 puntos. Y vamos a hacer la primera vuelta, donde subimos con el primer puntito, así que vamos a tejer 17 puntos. En la primera vuelta ya tenemos listos los 17 puntos y para subir y nos quede recto en las orillas, lo que tenemos que hacer es girar y ver el tejido y vamos a tomar el primer puntito, vamos a hacer un puntito en el aire, ahí, una cadenita en el aire y luego comenzamos con el primer agujerito que vemos ahí y entramos y tejemos nuevamente los 17 puntos. Se los voy a mostrar una vez más y ya tenemos dos vueltas, giramos, subimos con una cadeneta al aire y empezamos de nuevo en el primer puntito, en el primer agujerito que vemos ahí y entramos y ven, nos va quedando recto el tejido. Vamos a hacer 6 vueltitas que va a ser el ancho de nuestra mochila. Mucho ojo con lo que vamos a hacer ahora, ya tenemos las 6 vueltitas que necesitamos para el ancho de la mochila de nuestro Among Us. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a empezar aquí, vamos a tomar la hebrita de afuera del punto, esta de acá, y la vamos a marcar, y vamos a ir haciendo esto en todo el tejido, en toda esta parte. Sacamos, serían nuestros 17 puntos que estamos trabajando, y cuando llegamos aquí a la esquina, vamos a tratar de también tomar los bucles de afuera. Si no pueden, entran acá y sacan 6 puntos en la esquina. Sacan 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Yo fui tomando los hoyitos que me quedaron en la vuelta. Y ahora vamos a tomar nuevamente los 17 puntitos de acá. Vamos a tomar la hebra ahí de la esquinita y sacamos los 17 de acá y luego tomamos nuevamente estos 6, llegamos acá y cerraríamos la vuelta. Y para la mochila vamos a tener un total de 46 puntos tendríamos que tener en total de la mochila. Si le falta uno o le sobra uno, no se compliquen, ya lo siguen haciendo. Lo único que tienen que preocuparse de que no comerse los puntos para que no se vaya achicando la mochila. Y así nos ha quedado la mochila. Vamos a tejer 17 vueltas desde la puntita que tomamos en la esquina de donde hicimos el corte. 17, contamos 17 vueltas hacia abajo. Cuando ya hemos terminado aquí en la esquinita, terminamos
Entonces vamos a tejer 17 puntos, pero solamente el bucle de adentro. Si ustedes ven, están los dos puntitos y vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Tejemos el bucle de afuera. Y ahí tenemos dos. Voy a marcar. Y sacamos los 17 puntos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 puntos. Ahí tenemos los 16 y lo hicimos así porque después esto lo vamos a doblar y nos va a quedar así marcada la orillita como que fuera un, igual como acá. Y ahora giramos y vamos a hacer igual que hicimos en el principio de la mochila. Subimos con una cadeneta y comenzamos nuevamente a tejer los 17 puntos. Esto vamos a hacer 6 vueltitas, igual que al principio. Y esto va a ser la tapita con la que vamos a cerrar la mochila. Y así nos va a quedar esta parte para después cerrar nuestra mochila. Entonces la vamos a reservar y nos faltaría solamente tejer el visor de nuestro muñequito y con celeste vamos a hacer una cadeneta de 12 puntos. Entonces realizamos la cadeneta de 12 puntitos y vamos a subir con el punto de la esquina, así que vamos a tejer 10 puntos y en el punto número 11 vamos a aumentar 3 puntitos ahí. Hacemos 1 y 2 y 3 puntitos, ya muy parecido como hicimos el cuerpito, solamente que con menos puntos. Y hacemos lo mismo acá. Recuerden, el punto de la esquina es un poquito difícil, pero ahí lo encuentro. Y tejemos nuevamente 10 puntitos acá y en el punto 11 hacemos 3 puntitos. Y vamos a tener un total de 26 puntos en esta vuelta. Ahora vamos a hacer la vuelta número 2, donde vamos a tejer 11 puntos. Tejemos el primero. Lo marcamos, tejemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y en este que sigue, en el puntito número 12, vamos a hacer un aumento. Y en el 13 también vamos a aumentar. Entonces tejemos 11 puntitos, en el 12 aumentamos, en el 13 aumentamos y vamos a tener un total de 30 puntos. Ahora vamos a hacer la vuelta número 3 y vamos a tejer 12 puntos. Tejemos el primero, lo marcamos, tejemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntitos y en el punto 13 hacemos un aumento, en el 14 tejemos un punto y en el 15 un aumento. Y lo mismo hacemos acá, tejemos 12 puntitos, en el 13 un aumento, en el 14 un punto y en el 15 un aumento y nos van a quedar un total de 34 puntos. Ahora nos vamos por la vuelta 4 donde vamos a tejer 13 puntos. Tejemos 1, lo marcamos, tejemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 puntitos. Ya, tejemos 13 puntos y ahora en el punto 14 vamos a hacer un aumento. Luego tejemos el punto 15, un punto, en el punto 16 un punto y en el punto 17 hacemos un aumento. Y lo mismo acá, tejemos 13 puntos, en el 14 un aumento,
el 15 y el 16 un punto bajo en cada punto y en el 17 un aumento y vamos a tener 38 puntos. Ahora nos vamos por la vuelta 5, se me desmayó ahí, por la vuelta 5 y vamos a tejer 14 puntos. Tejemos 1, lo marcamos, tejemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 puntitos. Y ahora en el punto 15 vamos a hacer un aumento. Hacemos dos puntitos acá. Tejemos el punto 16 un punto bajo, 17 un punto bajo, 18 un punto bajo y en el punto 19 haremos un aumento. Y lo mismo hacemos en este lado y nos van a quedar 42 puntos. Vamos a tejer la vuelta 6 y 7 los 42 puntitos. Vamos tejiendo un puntito cada punto sin aumentar ni disminuir. ¿Ya? Y ahí estarían listas todas nuestras piezas. Y ahora nos vamos a armar a nuestro simpático Among Us. Vamos a rellenar entonces los piecitos y la mochila, pero la vamos a reservar mientras. Lo primero que vamos a hacer es pegarle los piecitos al cuerpito. Recuerden que la cabeza es donde terminamos de tejer, así que ustedes lo asientan así y le acomodan una patita a cada lado, así. Si quieren, lo pueden enganchar con un alfiler para que sepan dónde van las patitas y las cosen. Ustedes las ponen, las acomodan ahí, que les quede sentadito el muñequito y acomodamos los piecitos y vamos a ir cosiendo. También, si quieren, pueden hacerle una pose, por ejemplo ponerle la patita abajo y otra para adelante, o las dos patitas cosérselas abajo, aunque no se los recomiendo tanto porque no quedaría separación entre los pies, pero también podría ser una opción, ya. Pero como este me gusta que quede sentadito, lo vamos a ubicar ahí y ahí. Y cuando ya tengo las patitas donde las quiero, y la idea es que nos quede sentado, por eso tenemos que fijarnos que nos queden bien asentadas donde las necesitamos. Y cuando ya tengo así, yo voy a agarrar mi piernecita y me voy a poner a coser. Tomo parte del cuerpito, la piernita, y nos empezamos a coser todo alrededor de la pierna. La cosemos todo, 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 todo alrededor. Y lo mismo hacemos con la otra piernecita. Fijarse que queden como en las orillitas, no al medio, no así, sino que les quede en la orilla. Vamos entonces a ubicar el visor ahora. Vamos a contar desde aquí, ya después va a estar cerradito, pero de aquí contamos 10 vueltitas hacia abajo. Lo vamos a ir acomodando con alfileres porque no le podemos poner relleno si no se nos va a salir. Así que tenemos que tratar de simular el relleno ahí para que no tengamos problemas al momento después, porque si lo cosemos plano y tenemos que echar el relleno, se va a estirar. Entonces ya lo tenemos acomodado acá y vamos a ir cosiendo alrededor. Si le pueden echar relleno antes, mejor. ¿Ya? Pero son muy prácticos los alfileres y nos ayudan a sostener la pieza y saber dónde tenemos que ir. Miren, estoy haciendo muy rápido, les voy a mostrar. Para pegar una pieza sobre los amigurumi, sobre todo de otro color, porque en rojo, si lo hicimos mal, no se va a notar. Pero cuando hacemos otro color, sí se va a notar. Entonces les sugiero que traten de entrar la aguja por detrás del puntito, así, y después tomen así, y así van perdiendo la hebra, como por dentro, para que les vaya quedando parejito la costura.
y así la van cosiendo todo alrededor. Y antes de cerrar, definitivamente dejamos un espacio para echarle el relleno. Entonces dejamos este espacio abierto para introducir el algodón. La idea es que nos quede gordito el visor. El espacio que vamos a dejar es del porte del dedito para poder meter el algodón. Ahí le vamos dando bien la forma. Recuerden que el algodón también nos ayuda a formar el amigurumi. Y ahí ya está listo. Entonces lo termino de coser aquí en la orillita. Para aquellos que son nuevas y que, bueno, la idea es que hagan un cursito de algún amigurumi más básico antes de empezar este, pero lo rematan y pierden la hebra hacia adentro. Vamos a tomar una hebra en negro y lo que vamos a hacer es introducir adentro de la, por aquí por el hoyito, para marcar el borde del visor. Vamos a hacer así, me salió un poquito de relleno, lo sacamos, no pasa nada. Y lo que vamos a hacer es ir bordando la orillita, súper sencillo. Pasamos la aguja, vamos a hacer solamente el borde y atravesamos la hebra y tiramos la aguja con unos puntos cortitos para poder irlo marcando súper bien. Lo vamos haciendo así en todo el bordecito para marcar lo negro del visor. Entonces ya tenemos listo el borde negro, que prefiero que se lo borden al que se lo tejan porque se ve como rarito, ¿ya? Y ahora vamos a tomar una hebrita de color blanco. Vamos a entrar por aquí por el hoyito que todavía no cerramos y vamos a salir a un costadito, ni muy abajo ni muy arriba. Es como el brillo que le da el casquito. Entonces vamos a seguir la curva aquí, vamos a seguir la línea recta y vamos a hacer lo mismo que hicimos con negro, pero un poquito más larguito. Ahí. Y lo pasan unas dos o tres veces para formar el brillito del visor. Yo lo voy a pasar por una última vez. Y estaría listo. Lo remato aquí en la esquina con un punto chiquitito. Así. Luego paso mi aguja entre medio y eso se llama remate. Y luego pierdo mi hebra hacia adentro. La tiro un poquito, acomodo y corto. Y ahí la perdemos hacia adentro. Y así le damos una mirada diferente a nuestro tripulante. Y ahora vamos a tomar una aguja. Vamos a enhebrar esta hebrita roja. Para cerrar acá arribita. Y lo que vamos a hacer es tomar los puntitos. Miren, recuerden que son dos bucles y en algún momento ocupamos el bucle de adentro. Ahora vamos a ocupar el de afuera. Ahí tenemos uno. Yo voy a pasar en dos puntos. Pasamos la agujita entre medio y la tiramos. Pasamos entre medio y la tiramos. Esto es para hacer un cierre aquí, tomando los puntitos. Vamos a ir tomando todos los puntos, vamos tirando. Y ahí nos quedan los últimos dos. Tiramos bien y ven, nos queda cerradito como si fuera el anillo mágico. Y hacemos aquí un puntito chiquitito en la esquina para rematar. Tenemos que rematar esto, lo tiramos ahí y luego perdemos la hebra hacia adentro. Lo tiramos un poquito, acomodamos y luego cortamos hebra. Y así nos quedó bien cerradito arriba, parece un anillo mágico, ¿ven? Igual como en la patita. Y ahí tendríamos listo ya la parte del cuerpito y ahora vamos a trabajar en la mochila. La mochila primero la vamos a rellenar. Luego vamos a poner la tapita así encima. Vamos a marcar con el marcador o con un alfiler las puntas para saber cómo vamos a ir cosiendo. Voy a hacer el marcador y un alfiler para. Entonces vamos a entrar con nuestra hebrita por la esquinita de acá.
ahí. Y vamos a ir cosiendo esta parte, la orilla primero. Vamos a ir cosiendo así, en forma recta. Ahí está lista esta parte. Y ahora le vamos a coser acá adelantito. Ahí yo tengo marcado. Y lo vamos a ir uniendo. Así, bien sencillito. Toma las hebritas juntas. Cosen toda la orillita. Cuando llegamos para cerrar este borde, le echamos un poquito más de relleno porque tenemos que quedar bien formadita la mochila. No dura, pero formadita. Falta un poquitito. Ahí. Ahí estamos. Y terminamos de cerrar en la esquina. Traten de hacer coincidir todos los puntitos, que no nos quede ningún lugar donde no esté cerrado. Y ahí ya terminamos. Y como esta parte quedó más redonda por este corte, esta va a ser mi parte que va a ir hacia adelante. Entonces yo voy a correr mi hebrita hacia atrás. Y vamos a acomodar la mochila de nuestro tripulante. Ahí ustedes vean dónde les gusta. Yo lo voy a acomodar así, también como al mismo nivel del visor, 10 vueltitas hacia acá. La ponemos ahí y nos ponemos a coser la orillita de la mochila y el cuerpito, que nos quede bien cosidita esta parte. ¿Ya? Y vamos haciendo todo con paciencia, cosiéndola y uniendo toda la mochila. Y ahí estaría listo nuestro Among Us. Está con su mochilita y con un gorrito de huevito. Y acá está el amarillo con un gorrito de hojita. Los gorritos los encuentran en mi segundo canal, que les voy a dejar el link acá arribita y abajo en la descripción de este video, para que los puedan hacer. Espero les gusten, lo puedan realizar. Que esté muy bien y nos vemos en un próximo tutorial. ¡Chao!